nos hemos hecho presente en la Fiscalía General para presentar un reconocimiento de firmas sobre actos de posible corrupción o de corrupción que se han identificado en procesos de adquisición de medicamentos, de los que se efectuaron en el periodo de 2018 al 2021. Ante esta situación, a la Subdirección General de Compras Públicas del Instituto le hemos solicitado, desde la presidencia del Consejo Directivo, el economista Francisco Cepeda, y de esta dirección, el que se realice un muestreo de estas compras, entre las cuales hemos encontrado, entre el periodo de septiembre a noviembre, que corresponde a nuestra gestión en el año 2021, 18 casos con irregularidades, los cuales presentan problemas de sobreprecios. Y es lo que precisamente hemos iniciado este proceso legal correspondiente para que se tomen las medidas que son del caso.